El consenso fiscal que aprobamos por mayoría, luego de un extenso debate, básicamente ratifica el acuerdo que la gobernadora Arabella Carrera suscribió el 4 de diciembre con el Poder Ejecutivo Nacional, que también suscribieron 22 jurisdicciones más, aparte de la jurisdicción de Río Negro. Este consenso, entre tantos puntos que tiene, uno de los centrales o más importantes es que le da la posibilidad a los gobiernos provinciales de suspender las exenciones otorgadas en impuestos sobre los ingresos brutos y la posibilidad de no reducir alícuotas de ingresos brutos. En este sentido, es importante llevar tranquilidad a los contribuyentes rionegrinos porque hemos aprobado el paquete fiscal días pasados y no va a haber mayor presión tributaria en nuestra provincia, ni se van a incrementar alícuotas ni quitar exenciones, esto es importante decirlo. Y por otro lado, este acuerdo, este consenso fiscal, también plantean algunos puntos muy beneficiosos para los contribuyentes, como son, por ejemplo, el establecer mecanismos de devolución automático de saldos a favor, el de homogeneizar el tratamiento impositivo del impuesto automotor en todas las jurisdicciones, el respetar en cuanto a los regímenes de retención y percepción los límites territoriales de la potestad tributaria, de tal manera de no generar saldos a favor a contribuyentes indefinidamente, entre otros tantos puntos que toca el consenso fiscal.